Muy buenas tardes. Repasamos en titulares las noticias más importantes de la jornada. Izquierda Unida consigue que el Parlamento Europeo abra un debate sobre la gestión de residuos en el Cabril. Los jóvenes empresarios cordobeses se han dado cita hoy en Utopía para poner sobre la mesa sus visiones de negocio y crear lazos profesionales. Luque celebra la novena feria del olivar con catas de aceite, show cooking y demostraciones de artesanía. Este año habrá también un concurso de tortillas. Gran noticia para Izquierda Unida. El Parlamento Europeo ha aceptado a trámite la petición de la formación para abrir un debate democrático acerca del almacén del Cabril y de la gestión de sus residuos radiactivos. El líder andaluz de la izquierda se ha desplazado hoy hasta Córdoba para celebrar la noticia y reunirse con distintos grupos económicos, sociales y tomar así el pulso de los cordobeses que a su juicio merecen huir del oscurantismo al que están sometidos en todo lo que se refiere al cementerio nuclear. Y es que no se conocen los pormenores de la gestión del Cabril, que sigue recibiendo residuos procedentes del desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, a pesar de encontrarse al 76% de su capacidad. Por eso es necesario conocer si se va a ampliar la planta o, por el contrario, se va a sellar el cementerio, que es lo que la formación exige. Primero, ¿qué va a pasar con eh, el hecho de que si se está eh, produciendo un desmantelamiento de, las central, de la vida de las centrales nucleares en España? Eh, tiene que tener también una limitación de vida el del cementerio, cuál la capacidad, cuáles son las medidas de seguridad que se han demostrado, eh, han fallado en algunas ocasiones, eh, aunque perfectamente controladas según el informe, pero evidentemente con una opacidad absoluta respecto a, a por qué se produjeron. Y ya sabéis que eh, ahora mismo nosotros estamos en contra de, eh, del, del aumento de capacidad de, o de una ampliación del cabril. Maíllo denuncia también que el Cabril ha recibido residuos radiactivos de alta intensidad, como uranio procedente de Salamanca, a pesar de que solo puede albergar residuos de baja y media intensidad. Además, insiste en tener pruebas de que el transporte de los residuos se produce sin blindaje y sin escolta. Por este motivo, el líder de Izquierda Unida solicitará al Parlamento Europeo una comisión de seguimiento que realice un estudio pormenorizado de todo lo referido al Cabril. Cuando se hace un estudio con rigor, un estudio no mediatizado por los intereses cruzados, un estudio no burocratizado, solamente leyendo los papeles que le envía el Gobierno de España a Europa, siempre salimos ganando quienes defendemos eh, con mucha racionalidad y con mucho sentido común la necesidad de que hay que eliminar ese riesgo que existe eh, con un cementerio nuclear que nunca se tenía que haber abierto y que ya que está abierto lo mejor que se puede hacer es cerrarlo, sellarlo y que no acumule más material. Maillo pedirá también que la comisión se desplace hasta el cementerio nuclear para conocer de primera mano todos sus defectos y sus posibilidades, al igual que ya ocurrirá con la comisión que intervino en Doñana tras el anuncio del gasoducto. Córdoba acoge el cuarto Congreso Nacional de Agrónomos que abordará los nuevos retos a los que se enfrenta el sector en los próximos años. El principal problema para los agrónomos es la alimentación de una población que cada vez es mayor, pero que dispone de menos recursos. Por eso no se entiende esta labor sin la incorporación de nuevas tecnologías que ayuden a paliar la falta de recursos como el agua. Bueno, el, la problemática en la que nos encontramos es eh, una necesidad de alimentar un mundo creciente y tenemos que hacerlo con menos recursos. Es decir, vamos a tener el mismo suelo. Tendremos que usar menos agua y esto solamente será posible con más tecnología. ¿Eh? Tecnología que existe, que vamos a mostrar en este Congreso, pero también tenemos que pensar cuál es la, la tecnología que vamos a necesitar. Andalucía es la región agrícola con más peso en el panorama nacional y la que mejor se ha adaptado a las nuevas tecnologías para hacer el campo más productivo. De ahí que el Congreso se celebre en la capital cordobesa y persiga conocer cuáles son las principales preocupaciones de los profesionales del sector. No solamente no estamos orgullosos de lo que hemos hecho, tenemos que preocuparnos de lo que se va a hacer, tenemos que preocuparnos de cuál va a ser el futuro de nuestros estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero Agrónomo y Monte y estoy convencido de que aquí en este Congreso pues se van a abrir nuevas expectativas, se van a discutir todos los avances necesarios que se tienen que, que hacer porque, como se ha dicho, bueno, eh, la alimentación, bueno, ¿qué voy a decir? Todos tenemos la costumbre de comer al menos una vez al día, con lo cual es algo de lo que no podemos no podemos prescindir ni debemos prescindir. Y sobre todo tenemos que hacer y colaborar en que esas necesidades de, de nutrición y de alimentación se cubran en el resto del planeta. Precisamente se pondrá sobre la mesa la innovación como centro de cualquier cambio productivo que tenga lugar en el campo, algo en lo que nuestros agricultores ya están curtidos y que experimentan a diario. Sobre todo teniendo en cuenta el peso protagonista que sigue teniendo la agroindustria cordobesa y que además está apostando por la innovación. Lejos queda esa imagen del campo conservador, del campo que se limitaba a las antiguas y a las tradicionales técnicas, sino que nuestros jóvenes agricultores y ganaderos han apostado desde hace ya tiempo, no solo por la calidad, sino también por la excelencia, por el comercio exterior, por lo ecológico, por el turismo, en definitiva un mundo mucho más complejo en el que necesitamos la incorporación de las nuevas tecnologías. A pesar de tener más de 100 años de historia, la Asociación Nacional de Agrónomos solo ha celebrado cuatro congresos, por lo que desde el ayuntamiento acogen con agrado este evento y aplauden que se tenga en cuenta el campo cordobés y es que para la ciudad de Córdoba es un auténtico honor poder celebrar y acoger durante estos días este Congreso de Ingeniería Agronómica. Fundamentalmente porque, y lo hemos repetido en varias ocasiones, el peso que tiene en la economía y en el desarrollo económico de esta ciudad, el sector de la agroindustria es fundamental, pero también por nuestra vocación histórica, una vocación que tiene que ver también con nuestra manera de entender la ciudad de Córdoba a lo largo de, de los siglos. Arranca Utopia 2018 con un rápido encuentro entre jóvenes empresarios, fundamentalmente del sector tecnológico y del sector servicios. Y decimos rápido porque los jóvenes apenas disponen de dos o tres minutos para presentarse y de esta forma dar a conocer sus oportunidades de negocio. Con esto se pretende que se establezcan relaciones profesionales y comerciales entre los más de 100 empresarios que se han dado cita hoy en el Instituto Andaluz de la Juventud. Hasta allí se han desplazado esta mañana representantes de todas las instituciones para respaldar este evento que el Gobierno Autonómico decidió seguir apoyando y que ya se ha consolidado en el panorama profesional cordobés. El Instituto Andaluz de la Juventud decidió mantener Utopía, decidió mantener este encuentro de los jóvenes andaluces cordobeses aquí en Córdoba y ha conseguido constituir un certamen, un lugar de encuentro que ya está marcado en el calendario para siempre y que además este año se ha visto reforzado con mayor participación, con un atractivísimo programa que creo sinceramente que va dando respuesta a lo que la juventud esperaba tanto del Instituto andaluz de la Juventud como en general de las instituciones andaluzas y cordobesas. En estos encuentros, los jóvenes expondrán sus proyectos novedosos y buscarán el contacto con otros empresarios para servirse de sus cualidades y entablar unas futuras relaciones comerciales que sirvan de desarrollo económico para la ciudad que al generar un ecosistema emprendedor, pues fundamentalmente contemos con, con los emprendedores y las emprendedoras jóvenes, porque realmente en este sistema eh, es una, una red de conexión que le va a facilitar a ellos no solamente la formación, eh, el emprendimiento y, por supuesto, el poder eh, establecer y desarrollar una serie de ideas de negocio y, y de emprendimiento, sino que también eh, vamos a retener todo, todo ese talento y ese potencial que necesita y que tenemos en la ciudad de Córdoba. A través de esta iniciativa se persigue también poner en valor los proyectos creativos de los jóvenes, incentivando su emprendimiento y su creación personal. Estamos dando paso a los valores creativos de, de, de la mano de los jóvenes empresarios ...hoy tengo que felicitar a Francisco Castejón, al presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Córdoba, porque estamos trabajando en la línea del presente y del futuro, sentándonos, escuchando y también abriendo esa ventana a la libertad de la creatividad de la Utopía, que también lo denomina su propio nombre del festival y por supuesto teniendo la mano al mundo empresarial. A... La decimotercera edición de Utopía incluye también exposiciones, sesiones de networking y concursos que se extenderán hasta el próximo viernes. Un evento muy típico: Luque celebra el próximo fin de semana su novena Feria del Olivar con jornadas agroalimentarias, cursos de cosmética y demostración de artesanía en madera de olivo. A partir del viernes, la localidad cordobesa de Luque se verá inmersa en la cultura del olivar propia de la tierra y en exponerla para que todos los visitantes conozcan de primera mano las propiedades del olivar y sus diferentes usos. Entre las actividades destacan el show cooking del cocinero Sergio Fernández, que tendrá lugar el sábado en la caseta municipal, o el pasacalles y la degustación de productos que se celebrará el domingo. En total habrá 40 expositores en los que se podrán encontrar desde maquinaria agrícola, estudios del uso de drones en el campo o encurtidos. A eso se suman actividades como el hermanamiento con el pueblo de Doña Mencía o desayunos molineros y catas para los colegios. Y otras actividades culturales como la, la presentación del libro Terraoleo, dedicado al olivar y al pueblo de Luque. Además, también el domingo pues podremos, podemos degustarnos con, con los productos. Del pueblo vecino de Doña Mencía, con el que este año celebraremos el hermanamiento. Con todo ello, se pretende impulsar el sector olivarero, no solo del municipio, sino de toda la comarca y promover el desarrollo turístico a través del aceite y de todas las cualidades del olivar, además de celebrar un encuentro profesional en el que se pongan en común las mejoras en el sector agroalimentario. Por tanto, esta feria supone primero un encuentro entre los profesionales del sector que se van a dar cita en Luque y por otra también un magnífico escaparate para poner en valor una vez más a nuestro gran aceite de, de oliva Virgen Extra, eh, su calidad, toda su excelencia que tiene, pero también eh, mostrar todas aquellas... Última innovación en tecnología, desde luego que se va a aplicar al sector. No podemos olvidar que tenemos que poner el mundo de la tecnología, el mundo de la innovación al servicio de los agricultores porque eh, tendremos en un momento determinado que producir más pero con menor coste. Para todos los que se animen este fin de semana a visitar Luque habrá también conciertos, visitas guiadas por el Centro de Interpretación del Aceite, presentaciones de libros y actuaciones de baile. El Gran Teatro acogerá en noviembre el concierto extraordinario de la Hermandad de la Quinta Angustia, compuesto en su totalidad por Manuel Marbizón e interpretado por la Orquesta de Córdoba y el Coro de Ópera. El próximo domingo, 11 de noviembre, a las 12 del mediodía, el compositor deleitará al público asistente con un repertorio dinámico y variado que incluye pasodobles, piezas sinfónicas, flamenco con la cantadora Alicia Gil y marchas cofrades. Precisamente el broche de oro del espectáculo será una marcha procesional para la Quinta Angustia, la primera en Córdoba de Marbizón. Sin duda será un concierto que reúna a toda la familia y que llene el Gran Teatro tras su reapertura. Es muy importante, hay que llenar el Gran Teatro, que se va a llenar. Pero hay que empezar la campaña cuando corresponde. Y por lo tanto estamos casi casi a un mes, ya casi un poquito menos de un mes. Y al el haber elegido que hubiera sido en noviembre un domingo por la mañana nos parece ideal. Queremos que ese concierto venga a la familia, venga todo el mundo, no solamente por la finalidad que tiene, sino además porque creo que un domingo se presta para que a las 12 del mediodía todo el mundo eh, tenga eh, la, en la agenda eh, otra una, otra cosa más importante que venir al concierto. Eh, este concierto extraordinario. Para el compositor es un gran regalo el recalar de nuevo en Córdoba y realizar un trabajo que además conlleva un beneficio solidario para la Fundación Bangasú. Marbizón es hermano de la Quinta Angustia y es un honor para él compartir el escenario con la orquesta y el coro de una situación como esta. Cuando me propone Rafael Jaén que, que vengamos a hacer música mía para la, para la Quinta Angustia y sobre todo para el... el, el, el proyecto de la de la Fundación Bangasú, pues, pues encantado. Evidentemente es una... Por mi parte es una delicia y por mi parte estoy contentísimo. Cuando me propone además que va a ser con la Orquesta de Córdoba, que ya he trabajado con ellos y son una gente extraordinaria, magnífico. Cuando me propone que podemos contar con el coro de ópera, pues ya el regalo absolutamente más grande. Creo que va a ser un concierto, lo he dicho, eh, un concierto um, distinto, diferente. Las entradas para poder ver a cerca de 200 músicos se ponen a la venta hoy mismo en las taquillas del Gran Teatro. La muestra de arte contemporáneo Demencia celebra su 20 aniversario como una de los proyectos más singulares y veteranos dentro de esta disciplina artística. Un evento que en cada edición incorpora nuevas propuestas culturales con el propósito de acercar el arte a la ciudadanía en general. Esta iniciativa se enmarca en el programa Periféricos y ha sido concebida como una serie de muestras de carácter experimental en lugares patrimoniales, con un programa de actividades paralelas que propicia la participación, el conocimiento visual y la creatividad. Este año han participado 42 obras de gran calidad y originalidad. Hoy presentamos la 20 edición de la muestra de arte contemporáneo Demencia. Pues... Por tanto, estamos celebrando eh, ese aniversario. Celebrando que este proyecto de arte eh, plástica, eh, está, que está dentro del programa periférico, se convierte así eh, en uno de los decanos de los proyectos de arte contemporáneo de la provincia de Córdoba. Así que estamos. Pues creo que es un momento especial para celebrarlo y especial para celebrar que un ayuntamiento como el de Doña Mencía lleve no años, sino más de 20 años apostando por esta propuesta que tiene, que conjuga eh, artes, prácticas y conceptos más contemporáneos. ...este es uno de los proyectos de arte contemporáneo... ...más veterano de los que conforman Periféricos... ...que dota de singularidad al municipio de Doña Mencía... ...y con una trascendencia importante... ...en él se mezclan los conciertos, el teatro y los talleres... ...entre otras actividades. "...y ahora llevamos nuestra apuesta digamos, más firme... ...y yo creo la más avanzada y la más, eh, la más valiente porque se están dando pasos importantes que ya no se quedan en lo que era en un principio, que eran la, la, las diferentes exposiciones en las salas de arte, eh, en las salas de exposiciones, y, pero ahora sacamos el arte a la calle, lo mezclamos con conciertos, lo mezclamos con talleres, lo mezclamos con intervenciones, lo mezclamos con visitas eh, con, concretas y eso hace que todo el mundo vaya impregnándose de lo que realmente es el arte. en un pueblo como Doña Mencía. ¿no? Demencia se realizará este año en dos fechas, los días 26 y 27 de octubre y 30 de noviembre y 1 de diciembre. El día 26 tendrá lugar un taller titulado Humanización del Espacio en el CEIP Los Alcalá Galeano. El sábado 27 se inaugurarán las exposiciones Tratado de Arte y Mirror Mirror. Mientras que el 30 de noviembre y el 1 de diciembre se realizará el taller Expresión de las emociones a través del dibujo, Teatro en la calle con el título Las Mujeres en mí y las exposiciones Sin Rodeos y Pity Party. Es tiempo ahora de conocer las noticias deportivas de Córdoba. El Córdoba perdió por 3 a 1 en el Sadar. Piovacari niveló el gol de Juan Villar pasada la media hora con un gran cabezazo a centro de Jovanovic en el arranque del segundo tiempo, pero Osasuna golpeó a través de Quique Barja y Roberto Torres en sendas acciones a balón parado. José Ramón Sandoval afrontó el partido con un solo cambio en el once. la entrada de Luis Muñoz por el sancionado y también el eje de la defensa. Bueno, un encuentro que hemos tenido, que es difícil competir aquí en Sada, de la manera que hemos competido creo que nos habíamos empatado, habíamos cogido eh, ya el hilo del partido y una estrategia que la habíamos defendido todo sensacional, pues una bajada de brazos nos mete un gol de niño de colegio y a partir de ahí ya se rompe el partido y ya el tercer gol bueno es ya anecdótico porque ya te la meten por las cuadras. Creo que mi equipo había estado bien compitiendo eh, y no puedo decirle nada sobre todo por el esfuerzo que han hecho y como habían estado, hayamos hecho un gol de muy, de muy buena factura y, y encima a los asunas le costaba, sí, eh, tenía centros laterales, que sabíamos que, que los centros laterales es el juego de, de Asuna pero el portero no había intervenido todavía. Nuestro, eh, el primer tiro que nos meten dentro de los tres palos es el, de, el del primer tiempo. Y sí, ellos por el, por el arranque y sobre todo por estar aquí en casa, la verdad es que había fases de partido que sí, que parecía que, que nos hacían mucho huir, pero teníamos el control del partido totalmente. Unas jugadas, eh, lo habíamos hablado, para que Jova o Jaime a la contra pudiéramos hacer daño, casi ha sido el primer gol nuestro y, y el, el Cornel ese nos ha roto todo. Todo porque ya era muy difícil, ¿no? Y luego, si a continuación, los cuatro minutos, te meten otro gol por la escuadra, pues ya el equipo ya baja los brazos. Pero es el mejor partido que hemos competido fuera de casa desde que llevamos de temporada, pero eh, nos vamos tristes por el esfuerzo que hemos hecho y por el resultado que, que ha habido. Creo que el resultado ha sido demasiado ocultado porque se ha visto en el terreno de juego. El equipo blanquiverde recibirá al Deportivo de la Coruña el sábado a las 8, aunque tiene otro encuentro mañana mismo. A las 8 visitará al Elche la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. No han viajado Jesús Valentín, lesionado, ni Blati Toure, concentrado con la selección de Burkina Faso. Mientras que Sandoval ha dado descanso a Carlos Abad, Quintanilla, Van Álvaro Aguado y Jovanovic. Bueno, primero, antes de contestarte, quería mandar un, un abrazo muy grande a la familia de, de Miguel Ruiz, jugador de Pozo Blanco, que, que es como si fuera mi familia. Falleció este sábado en accidente de carretera. Y desde aquí le queríamos mandar un abrazo porque yo sé que era cordobesista el chaval con 23 anitos y es una lástima, no, se ha ido y, y la verdad es que, que estamos muy tristes. Bueno, pues yo creo que hoy es Copa del Rey, hoy solo prima pasa la clasificación. Hoy debemos de, de jugar un partido inteligente para... Para que el esfuerzo no nos llegue a la prórroga y que no nos penalice de cara al partido de liga y sobre todo pasar a la eliminatoria. Si pasamos a la eliminatoria sería bueno para nosotros para tener otro otra eliminatoria donde nosotros este partido no, no viene bien para la gente que no ha tenido continuidad y para la gente que, que se ha quedado más fuera en estos últimos partidos, eh, compitan y, y puedan estar al día con nosotros en cargas de trabajo y sobre todo en, en ideas de juego. Esta es la predicción meteorológica para mañana martes 16 de octubre en Córdoba y provincia. Habrá intervalos de nubes bajas con brumas y bancos de nieblas matinales, quedando los cielos poco nubosos al final del día. No se descarta algún chubasco disperso en la subbética por la mañana. Las temperaturas en ascenso, que en el caso de las máximas será notable en la mitad norte de la provincia, rondando una máxima de 25 grados y una mínima de 13. Los vientos soplarán flojos variables. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado ayer domingo 14 de octubre. 14-28-30-44-52. Número clave, el 0. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 77229-77229. 77, Es todo por hoy. Que pasen una buena tarde.